Bueno, los grupos de estudio son la oportunidad de experimentar en pequeños lo que va uno a vivir en el grupo grande. Se fomentan unas relaciones mucho más cercanas. De hecho, somos muy cercanos con los del primer grupo en el primer semestre, porque ahí es donde entiende uno muy bien cómo es la metodología. Ahí prácticamente lo que hace uno es validar, digamos, las posiciones y contrastarlas en un entorno primario para luego irse al entorno grande a debatir las ideas.